Yo la repito otra vez. No, 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 por eso, le estamos diciendo lo mismo. O sea, no, no, no. ¿O coludos o rabones? No debes de estar haciendo, no debes de estar haciendo ninguna actividad de esta. No, 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 por eso, por eso, entonces para. Debes de estar haciendo mejor una obra social. Aquí la gente, aquí la gente en la comunidad de la privada San Juan de Guadalupe necesita agua. Jefe, aquí la gente necesita agua. Y un señor en una pipa está haciendo una obra social. Ay, dígale, ayer estaban vendiendo las pipas de usted del agua. Dígale, ¿por qué no les dice? Poderte pidiendo nada. Ahorita no puedes ponerte ningún moño. Ahorita no puedes hacer nada, ni un moño de nada. No, 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 no. 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 Les prohíbo que les dejen agua en ningún momento. Eso no es mi tarea. Malaría. Sí, ni por que estés circulando en esto. Ni tampoco el permiso de. Exactamente. Ni que estés circulando en esta calle. Ni tampoco pedí el permiso de circulación. Por eso. Entiéndame, por favor. Por eso. También lo estamos diciendo. En ponernos en esa situación. Tengo ascenso con los dos. Saludos. Bonita tarde, señor. Por eso, hágaselos también a la jornada. ¿Por qué no les pide el permiso? Porque son del PAN. Ahora necesitamos el agua. Pues no chinguen. Así se lo pongo tan fácil. Si usted tiene algún inconveniente, ahorita lo tratamos, déjenos repartir el agua. Terminar, de hecho, esta es la última. Si usted tiene algún inconveniente, ahorita. Ahora tengo la suerte en este momento con la casa de enlace para que se ponga mejor con usted. ¿Sabe? Claro que sí. Bueno, usted siga con lo del agua, sí. Se termina el problema, ¿eh? Ahora se anda acomodando, ¿por qué lo vas a infraccionar? ¿Sí? No, lo estoy infraccionando por eso. Entonces, sí. Entonces, ¿por qué nos están dejando agua o cómo? No dije que lo haga. Espérenme, porque acá estoy. Acá hay canales. En ningún momento le dije eso. Aguántame. En ningún momento le dije. El señor Carlos está intimidado por esta razón. Sí, a ver. Bailas ahorita con todas las del PAN, las pipas del PAN que andan, pídales el permiso. Pídalo. Pero pídalo delante de todos los que estamos aquí. Yo no le estoy pidiendo permiso. Entonces, de repartición de agua. Eso no me atañe. Sí, eso no es un permiso que se le pide por circular. Ya se los pidió a las pipas del PAN. Ya se los pidió a las pipas del Dama. Permítame. Pídaselos. No, de que permítame. Todos coludos o todos rabones. Porque están haciendo una buena obra el diputado federal. Porque está trabajando para el pueblo. ¿O qué? Porque el otro cabrón no hace nada. Les hacemos otra. El otro cabrón no está haciendo nada para la gente. Ahorita te rodeo aquí, no te dejo salir para que sigas sin fracturar. No, por eso, le estamos diciendo lo mismo. No, coludos o rabones. No debes de estar haciendo, ninguna actividad de esta. No, por eso, entonces para. Debes de estar haciendo mejor una obra social. Aquí la gente, en la comunidad de la privada San Juan de Guadalupe necesita agua. Jefe, aquí la gente necesita agua. Y un señor en una pipa está haciendo una obra social. Ay, dígale, ayer estaban vendiendo las pipas de usted del agua. Dígale, ¿por qué no les dice? Poderte pidiendo nada. Ahorita no puedes ponerte ningún moño.